Hay en sustitución, Luis García, adelante. Sí, el cambio de sacachispas, ingresa Luis Pérez, con el número 10, se va con el número 24, Os Franco. Hay otro cambio, y es el número 19, se trata de Eric Alarcón, el que va a ingresar también, y el lesionado Jesús Mora ya no regresa, el número 14. Entonces son los cambios que realiza el profesor Gabriel El Chato Castillo en la segunda mitad. Ah, bueno, ya sale, mejor dicho, ya había ingresado Jesús Mora. Pero entonces, de todas maneras, el 19 es Eric Alarcón el que ha ingresado por Jesús Mora. Los cambios entonces ya realizados, Gabriel El Chato Castillo también mueve sus piezas en el enfrentamiento. Bueno, nos espera un trepidante final para este encuentro. Baltasar, que se tira por el otro sector. ¡Baltasar! Ya nadie venía llegando para cerrar esa pinza. Ahora con la modificación realizada, Baltasar se bota por el otro sector a raíz de la salida de Franco. Pedro Samayó, que conduce. Pedro. La tira al espacio para donde está Fajardo, con mucho tiempo para poder operar. Centro de cabeza, gol. ¡Gol! Minuto 76 de juego, asistencia para Fajardo, espectacular lo realizado, y luego el cabezazo que ha hecho Nico Martínez para poner el 2-1 en la parte final del partido. Increíble, otra vez desde la banda a la derecha, cómo corre el número 10 Fajardo, y es que pone el centro, lo que ha venido haciendo en toda la tarde, exacto, milimétrico, y así es como lo vuelve a hacer. La pelota va precisa a la cabeza del jugador del equipo de la universidad, y para eso se lanza un testarazo y una potencia con la que manda la pelota al fondo, que ahí está sin duda alguna, y aparece precisamente de los jugadores que se lanzan para tener la victoria. 2-1 el resultado ahora a favor del equipo de la universidad, y pues ahí nos muestran la celebración sin duda alguna de Pedro Samayoa, por supuesto, cómo se lanza también. Vemos a Nicolás Martínez en esa jugada que aprovecha y termina siendo el gol, así que lo celebran porque lo que habían buscado, y el desborde otra vez de Fajardo termina siendo el jugador del partido por lo que ha hecho. Es que de verdad, como ya lo mencionaba, se ha fajado en todo el encuentro, y si la victoria es de la universidad, es porque este jugador de verdad ha hecho increíble. Primero, los centros. De ahí hizo el gol del empate, y ahora la asistencia que da, no, es para destacar. Ahí se viene otra vez la... Filtran ahora para... ¿Dónde venía también Nico Martínez? Luis, partido redondo para Fajardo, gol y asistencia.